somos una familia muy unida. Para nosotros Dios nos ha dado algo, un regalo muy muy lindo al darnos la familia que tenemos. Tenemos dos hijos preciosos. O sea, para nosotros el hogar y la familia después de Dios es algo muy 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 importante. Sí quiero decirle desde el fondo de mi corazón toda la tristeza que han tenido que vivir la familia cubana, en especial mi familia, desde ese domingo 11. O sea, nos enteramos porque nuestra calle es bien céntrica aquí en la ciudad de Palma Soriano, cerca de la calle Martí, donde se desarrolló la protesta, que es la calle central de la ciudad. Se empezó a ver la cantidad de personas que se fue reuniendo, y todo el mundo fue acudiendo al lugar y empezó la marcha. Mi esposo y mi hijo iban ahí. Esa marcha duró quizás aproximadamente 2 horas. Fueron hasta el gobierno, ¿verdad?, donde empezaron a hacer reclamos, querían ser escuchados. Todo transcurrió de forma muy pacífica. De ahí, frente al gobierno del municipio, de manera brutal llegó un ejército poderoso de agentes de la PNR, armados con de todo. Los llamados Boina Negra, y comenzó una violencia brutal contra todas las personas sin distinción. Yo decía, cuando veía aquello, parecía que estaban ciegos. O sea, era ir contra algo sin tener en cuenta qué pudiera pasar. Fue detenido primero mi esposo, incluso fue golpeado. Más tarde al niño le dicen que habían visto a su papá en esa situación, y él, que ya no estaba cerca de ese lugar, ya él había caminado muchísimas cuadras, vino a buscar a su papá desesperado. Y entonces dice que había un camión en el que estaban montando muchas personas, y él se asomó a preguntar, mi papá está ahí, y ahí mismo lo cogió otro Boina Negra. Dice que por el pelo le llevó la cabeza hacia atrás, hacia la espalda. Él solo tiene 17 años. Y lo tiraron dentro del camión. Estuvieron detenidos desde ese día, mi hija, hasta el día 17 en la noche. Lo trajeron hasta la casa bajo la medida cautelar de fianza en efectivo. Hasta que el niño llegó y me cuenta que estaban en un politécnico energético en la ciudad de Santiago de Cuba. Dice que ahí estuvieron desde ese domingo, y el miércoles por la madrugada se llevaron a su papá mientras todo el mundo dormía. Su papá estaba junto con él en un mismo cubículo, con él y con otros 15 detenidos. Dice que mientras todo dormía, en horario de la madrugada, se lo llevaron y nadie supo para dónde. Mi esposo, un pastor muy respetado, muy, muy amable, muy bondadoso, que ama con todas sus fuerzas a Dios, pero que también dice la verdad y reclama sus derechos y no se queda callado ante toda la injusticia. Lo responsabilizan de máximo responsable o organizador de la marcha. Algo bien difícil, porque su tratamiento, más que penal, más que por haber cometido un delito, sería político. No es un delito salir a manifestarse, salir a exigir sus derechos. Y sencillamente seguimos en este total estado de indefensión y esta terrible agonía con mi familia. Esta incertidumbre en esta familia y en muchas familias que nos rodean está siendo muy difícil. Thank you.